Bueno, hola, ¿qué tal, queridos veedores? Bienvenidos a The Spenhouse. Bueno, yo ya había hecho una crítica y de esta película hace más o menos un año y monedas por ahí. Pero la verdad que, sinceramente, esta crítica, ese video daba vergüenza ajena. Daba mucha, pero mucha, mucha pena daba ese video. Y la verdad que lo terminé borrando. Hace poco lo borré igual, lo borré creo que hace unos meses, pero porque la verdad, verdaderamente me daba mucha, mucha pena cómo había hecho las críticas de ese video, de esa película, perdón, de esta película. Así que bueno, decidí hacerlo, decidí hacer más adelante una crítica de esta película mejor, ¿no? Esta película la vi ayer. La volví a ver y me había olvidado lo buena que era esta película, la verdad. Y acá creo que hay que hacer una especie de, no sé cómo decirlo, tributo, homenaje. Hay que hacer una ovación de pie a esta película, porque esta película es una cinta que hoy en día hace mucha falta, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Yo estoy de acuerdo con lo que dijo hace poquito mi compañero Mario de la Rubia, por el cual recomiendo mucho que vayan a su canal. Mario de la Rubia se llama. Mario dijo en un video que hacen falta películas como esta, donde el argumento tengamos a una, por ejemplo, una madre coraje, como hace acá el papel de McDormand. También una madre coraje, un padre coraje, en donde el público, la audiencia, donde sintamos nosotros el dolor que tiene esta madre. Y por lo que está pasando, ¿no? Bueno, la película tiene sus meses ya, tiene sus años, ¿no? Tiene ya un par de años que se estrenó. Y la verdad que no voy a contar la película porque ya, si estás acá, porque ya la viste, ¿no? Pero, a ver, acá la película nos cuenta la historia de una madre que a la hija la violaron y la mataron, ¿no? Entonces, esta madre se encuentra con este, digamos, sentimiento, ¿no? De, bueno, qué hacer para que le den bola, ¿no? O sea, el pueblo, porque en realidad la película es una madre contra un pueblo entero, ¿no? Porque en realidad el pueblo había escuchado, a ver, a la hija la violaron y la mataron. Y el caso como que quedó cajoneado, ¿no? Porque nadie le dio bola, no le dio bola ni la policía, ni los del pueblo, nadie le dio bola a la madre. Porque la madre quería, por supuesto, encontrar al culpable, ¿no? La actriz McDormand hace un papel para mí fenomenal y lo hace muy bien. Su interpretación a mí me encantó y la verdad que transmite ese dolor, ese odio, esa impotencia, ¿no? Y lo hace muy, pero muy bien. Bueno, y como dijo mi compañero Mario, hacen falta más películas como esta, donde el argumento sea este, ¿no? Donde haya una historia de vida, ¿no? Una historia donde nos produzca a nosotros, el público, estas cosas, ¿no? Estas cosas de impotencia, bronca, odio. Acá, más que, mejor dicho, más que una madre contra el pueblo, es una madre contra el sistema, ¿no? Que está, por supuesto, corrompido totalmente este sistema. Está corrompido, está corrupto. Y la verdad es que acá a la madre la entendés completamente, ¿no? Bueno, esta madre, a la hija la violan y la matan. Entonces esta madre se le ocurre esto, ¿no? Poner en la autopista tres avisos para llamar la atención, ¿no? Porque lo que dice la madre es verdad. Cuando un caso tiene repercusión en el público, es más fácil que se resuelva, ¿no? O que se investigue más, ¿no? Porque el caso de la hija estaba cajoneado. O sea, los policías no le daban ni cinco de bolilla al caso de la hija, ¿no? Estaba totalmente archivado. Pero bueno, a ver. Acá McDormand hace un papel para mí fenomenal. Por supuesto, a los que ya vieron, a la actriz la conocen, esta actriz la vimos hace mucho, años de 90, en la película Fargo, de los hermanos Coen. Acá, bueno, en Fargo hace un papel no igual, tampoco similar, pero hace otro tipo de papel en donde también hace una mujer, digamos, tipo de heroína, ¿no? Una especie de heroína del pueblo en realidad. Bueno, acá el papel que hace es tremendo, porque acá vemos, como dije antes, una madre que está
luchando contra un sistema que está totalmente corrompido y corrupto, ¿no? Un sistema sucio, ¿no? Donde no le dan bola al caso de la hija, ¿no? O sea, vemos acá, a ver, yo nunca pasé por estas situaciones, a mí la verdad que nunca me mataron a un familiar, nunca sufrí este tipo de cosas, pero lo que hace acá McDormand, la actriz McDormand, interpretando a esta mujer, la verdad que te transmite, o sea, vos estás sintiendo este dolor de la madre, ¿no? De la pérdida de su hija, de que la mataron, la violaron. O sea, acá vos estás sintiendo el dolor, la impotencia de esta mujer, ¿no? Y por supuesto que te alías con ella. Lo que hace muy bien acá McDormand, la actriz, es que hace que el público se alíe con ella. Y a mí la verdad que eso a mí me encantó porque lo transmite muy bien. Y por supuesto también lo hace muy, pero muy creíble. Vos estás convencido de que la película es o un documental o no sé, o una especie de cámara en mano, ¿no? Porque los actores acá son tan convincentes, tan bien logrados están acá los actores, que la verdad que a mí me dejó sin palabras esta película. Y la verdad que para mí acá están todos muy bien, muy, pero muy bien. Bueno, acá tenemos una escena de la película donde, bueno, acá tenemos a los avisos que pone esta mujer en el pueblo. Bueno, y ya cuando ella pone los avisos es como que ya el pueblo, o sea, toma conciencia, ¿no? No tanto igual. La mayoría del pueblo es como que está en contra de esto, ¿no? Fíjense, ¿no? Lo malo de este pueblo, que, o sea, cuando un caso tan trágico como este, ¿no? Tan serio como este, tan grave como este, genera repercusión, ¿no? En este pueblo. Aún así, todo el pueblo no hace nada. El pueblo le da la espalda a esta mujer. Y la verdad que sentimos lo que esta mujer siente en la película, ¿no? O sea, impotencia, bronca, todo. Perdón. Bueno, hay en la película dos policías. Tenemos a Woody Harrelson y a Sam Rockwell. Sam Rockwell hace de un policía totalmente inepto, un policía racista, homofóbico, facho, todo, ¿no? O sea, la verdad que todo lo que está mal lo interpreta acá Sam Rockwell, el que está de gorrita, ¿no? Y Woody Harrelson hace otro tipo de policía que, a ver, no se distancia mucho de lo que es Sam Rockwell, pero digamos que es un policía, digamos que no le da mucha bola a los casos, ¿no? Como que los cajonea, los archiva. Y la verdad que es un, digamos, hace de un policía acá Woody Harrelson de que no está muy, digamos, no le da mucha bola, no presta mucha atención a los casos que tiene, ¿no? Sin embargo, creo que acá Rockwell hace de un policía aún peor, ¿no? Es, digamos, hace todo lo que está mal en un policía, ¿no? Bueno, esta escena, cuando Woody Harrelson se suicida y deja una nota, ¿no? Y Sam Rockwell se entera de que Woody Harrelson se suicidó, ¿no? Y vemos que acá suena una música de de Monsters of Folk, los monstruos del folk. Creo que el tema se llama Master's Voice. Esta escena con este tema folk, digamos, de fondo, que es un tema muy tranquilo. Y acá vamos a ver a Sam Rockwell, donde la cámara lo sigue, ¿no? Creo que es una toma. Y acá Sam Rockwell va hacia la agencia de publicidad, o sea, los que se encargaron de poner los avisos, ¿no? Y le pega a este muchacho. Esta escena, cuando Sam Rockwell sale de la comisaría, entra a la agencia de publicidad, que creo que es una toma, vemos que la cámara lo sigue detrás de él, ¿no? Y vemos cómo literalmente lo muele a palos, ¿no? O sea, vemos acá cómo Sam Rockwell hace una escena para mí magnífica. Este muchacho que ven acá, lo vimos hace también, mismo año casi, en Get Out, Déjame salir, o Huye, depende del país, ¿no? Este muchacho hacía del hermano de la novia del afroamericano, ¿no? Y bueno, un papel totalmente opuesto a lo que hace acá. Acá hace de un empleado de agencia de publicidad,
medio capaz ingenuo, medio inocente, ¿no? Medio inocentón. Pero en la película Get Out hacía de un tipo totalmente opuesto, ¿no? Lo contrario a lo que hace acá, ¿no? Por eso digo que yo creo que este chico tiene futuro en Hollywood, porque es un chico, es un actor muy, pero muy, es una especie de camaleón, ¿no? Porque yo me enteré al poquito de estar en la película, me enteré de que era el actor que había hecho de el hermano de la chica en Get Out, ¿no? Bueno, esta escena para mí es fantástica y a mí la verdad que me encantó. Una toma, la cámara sigue a Sam Rockwell, y la verdad que es genial. Bueno, la fotografía de la película también está muy buena. Bueno, acá vemos por supuesto, enfrentándose Sam Rockwell contra la actriz McDormand en la película. Bueno, al principio esta pareja dispareja por supuesto, tiene sus encuentros, ¿no? Vemos cómo McDormand lo enfrenta al policía, ¿no? Y lo hace muy, pero muy bien. Y el policía, por supuesto, como que arruga, ¿no? Arruga, y la verdad que vemos cómo el policía no hace nada contra ella, en realidad. Lo que sí hace el policía es que se la agarra con el entorno de ella, ¿no? Pero a ella nunca la ataca, en realidad. Pero bueno, por supuesto, porque hace un policía cobarde, ¿no? Acá Sam Rockwell. Bueno, como comentaba antes, la fotografía de la película es muy buena. Fíjense acá. Bueno, acá esta es otra escena. Yo de la película destaco dos escenas muy buenas. La primera es cuando Sam Rockwell se dirige a la agencia de policía a pegarle a este pobre empleado inocente. Y esta escena, que es cuando vemos a McDormand cuando pone flores en los avisos, ¿no? Y vemos que se encuentra con un animal, ¿no? Una especie de venado, de ciervo, no recuerdo cómo era, pero se encuentra con este animal y ella le habla al animal, ¿no? Y le dice: "No voy a creer en la reencarnación, ¿no? No me hagas creer en eso". O sea, transmite muy bien lo que siente, lo que capaz que uno sentirá o sentiría si se le muere alguien, ¿no? Como alguien, una persona cuando ve en la calle o en el campo un animal y siente que ese animal es como la persona muerta, ¿no? Y acá esta escena es muy, muy importante porque acá vemos y sentimos el dolor de la madre, ¿no? Que no tiene más a su hija. Y nada, y yo creo que acá esta escena está buena porque yo creo que uno espera que la actriz capaz diga: "Eres igual de hermosa que mi hija", o qué sé yo, pero no, acá dice lo contrario, ¿no? O sea, es como una vuelta de tuerca esta escena. Porque cuando dice lo contrario esta mujer: "No me harás creer en la reencarnación", dice algo que mucha gente pensamos, ¿no? Está bien, vemos un animal muy lindo, pero lamentablemente no es nuestro familiar, ¿no? No, para nada. No está reencarnado en un animal este ser, ¿no? Lamentablemente, por supuesto. Así que nada, esta escena la valoro mucho porque tiene mucha importancia, ¿no? Y la verdad que la considero muy, pero muy importante porque transmite este sentimiento, ¿no? De tristeza, ¿no? Que siente alguien cuando se le muere un familiar, ¿no? Y más que nada cuando es este familiar asesinado, ¿no? Y acá la verdad que la actriz McDormand lo hace muy, pero muy bien. Bueno, también tenemos al gran Peter Dinklage de Juego de Tronos, ¿no? Bueno, acá Peter Dinklage hace un papel muy secundario, está como enamorado de McDormand y quiere sacarle una cita, pero no puede, ¿no? O sea, no le da mucha bola a ella. A ver, es como una especie de alivio cómico, ¿no? En la película, este personaje. Nada más que eso. La peli tiene mucho humor negro también. Y la peli. Se nota mucho que la peli toma cosas de otros directores, ¿no? A ver, como por ejemplo Tarantino. Vi muchas cosas de Tarantino en la película. Y también muchos de los hermanos Coen. La película, sobre todo el director, aprendió mucho de estos directores, ¿no? De los Coen, de Tarantino. Yo la verdad que vi mucho de ellos en esta película. La película es como una unión de todo, ¿no? Es como una unión de Tarantino, hermanos Coen. La verdad que está bueno eso. A mí eso me gustó mucho. Bueno, quiero explicar una cosita acá. En la película nos cuentan que bueno, en la película, una vez que muere, que se suicida Woody Harrelson, es como que la policía queda como, digamos, de duelo, ¿no? Están como todos de luto, ¿no?
Y llega este comisario oficial para reemplazar a Woody Harrelson, ¿no? Y vemos cómo todos, digamos, reaccionan mal con esto, ¿no? Al ser él afroamericano. Y, a ver, uno cuando ve la película piensa, bueno, llega un policía afroamericano, va a tener, digamos, conciencia, ¿no? De, capaz que de clase, conciencia de capaz de derechos civiles. Pero acá es cuando pasa, digamos, lo malo, ¿no? De esta película. Y lo mal que estamos todos también. ¿Y por qué digo esto? Cuando entra este señor echa, despide al policía Sam Rockwell, ¿no? Y Sam Rockwell, bueno, cuando se muere Woody Harrelson, cuando se suicida, le deja a cada uno una carta, ¿no? Le deja la carta a la familia, le deja una carta a McDormand y también le deja una carta a Sam Rockwell. Bueno, lo que le dice a Sam Rockwell en la carta es que él tiene que usar más el amor, ¿no? En su vida cotidiana. Porque es verdad, Sam Rockwell tenía mucho odio en la película. Hasta el final de la misma, ¿no? Pero Sam Rockwell en la película era un tipo con mucho odio dentro de él. Pero cuando lee la carta de Woody Harrelson, él como que cambia, ¿no? Y empieza a usar más, como una especie de, usa más el amor, ¿no? Para hacer lo que a él le gusta, que es ser detective. Su sueño era ser detective, ¿no? Entonces, Sam Rockwell, cuando lee la carta de Woody Harrelson, es cuando cambia ahí el personaje, ¿no? Acá vemos una especie de evolución del personaje, ¿no? En Sam Rockwell. Y eso es lo que a mí me encanta de la película y lo que yo valoro también de este personaje y también de esta, por supuesto, actuación de Sam Rockwell, ¿no? Porque, a ver, Sam Rockwell acá se ganó un Oscar por esta actuación y bien merecido, porque acá vemos a Rockwell que en la película va como mutando, ¿no? Empieza como una especie de policía muy odioso, un policía muy inepto, muy racista, todo, ¿no? Pero después cuando, por las cosas que pasan a su alrededor, entre ellas la muerte de Woody Harrelson, vemos que él va cambiando, ¿no? Y empieza a usar más como su conciencia, ¿no? Su conciencia interna para hacer lo que él parece que sea correcto, ¿no? Entonces cuando recibe la carta de Woody Harrelson, él cambia, ¿no? Y esta evolución del personaje a mí me encanta porque está bueno, ¿no? Entonces acá cuando pasa esto, cuando Sam Rockwell hace sus, digamos, cuando pone en marcha sus tareas detectivescas, él al parecer encuentra supuestamente al violador de la chica, ¿no? De la hija de McDormand. Pero ¿qué pasa? Este violador, porque lo es, por supuesto, lo es un excombatiente, es un veterano de guerra. Al parecer este tipo estaba en la guerra cuando sucedió lo de la violación de la chica de la hija de McDormand y por eso supuestamente no es el violador, ¿no? El asesino de la hija. Pero ¿qué pasa acá? Acá es cuando la película ya toma otro rumbo y nos, digamos, nos despega de lo que veníamos viendo y nos manda a otra parte. ¿Qué pasa con esto? Y con esto quiero decirlo lo más claro posible. En Estados Unidos hay un tema con la corrupción, ¿no? Por supuesto. Pero acá lo que te cuenta la película es que el sistema más corrupto es el del ejército, es el de los soldados. Fíjense, este sistema del ejército está tan, digo, el militar, digo, está tan corrupto, tan dañado, tan sucio, que acá te lo muestran muy bien, porque seguramente haya sido él el que mató y violó a la hija de McDonald. Pero ¿qué pasa? El afroamericano, el sargento, perdón, el oficial afroamericano, el comisario afroamericano, lo cubre a este señor, a este violador de la hija de McDonald, ¿no? Seguramente él haya estado en el país y también en Missouri cuando pasó lo de la hija de McDonald. Y acá lo que la peli te cuenta esto, el sistema está tan dañado, tan corrupto, que es muy difícil, ¿no? No, no imposible, pero es muy difícil culpar a alguien, ¿no? De un crimen. Y más si este alguien es
del ejército militar, ¿no? También de la policía. Yo creo que también, yo creo que la película tiene mucho de que te quiere explicar estas cosas, ¿no? De que cuando alguien tiene poder, es muy difícil sacárselo, ¿no? Es muy difícil culparlo de un crimen. Y esta película te muestra esto. Fíjense cómo acá, cómo, bueno, también Sam Rockwell cambia su personalidad cuando es despedido de la policía, ¿no? O sea, fíjense, cuando Rockwell tenía este poder de policía, ¿no? Es cuando a él le cambiaba la personalidad, ¿no? Se ponía agresivo, odioso, homofóbico, racista, todo lo que está mal, ¿no? Bueno, cuando un hombre tiene un poder, es cuando se le muestra la verdadera cara, ¿no? De este. Y acá lo mismo, acá digamos, el victimario, el violador, era del ejército, ¿no? Militar, era un soldado que estuvo en la guerra. Bueno, los que están en la guerra en Estados Unidos y los que vuelven de ella, todo el sistema, quiero decir yo, ¿no? Todo el sistema militar, quiero decir, es muy corrupto, es muy sucio. Y no importa lo que hagan, no importa lo que hagan, siempre van a ser, digamos, cubiertos por quien sea. Por eso es muy difícil ver que un soldado sea culpado de un crimen y sobre todo también juzgado y también procesado de un crimen, ¿no? Porque tienen mucha, pero mucha cobertura en el sistema y la verdad que son cubiertos casi al 100% por el sistema de Estados Unidos. Por eso muchos soldados y muchos soldados también, quiero decir, soldados de militares, ¿no? Tranquilamente pueden cometer un crimen porque van a estar siempre cubiertos. Y esto es lo más lo que la peli te quiere mostrar en realidad. La peli te quiere mostrar que el sistema está corrompido, ¿no? El sistema está sucio. Pero acá vemos a una mujer contra el sistema, ¿no? Y yo creo que la película logra muy bien este mensaje, ¿no? Vemos también como una mujer pelea contra este sistema y cómo se le planta, ¿no? Al sistema. Este sistema tan sucio, ¿no? Tan oscuro. Bueno, y lo que a mí también me encanta de la película es que el director te deja elegir a vos el final, ¿no? Porque la película, por supuesto, tiene un final abierto. McDormand y Rockwell van a buscar a este violador, a este asesino, que vive en Idaho. Y bueno, van a buscarlo. Entonces queda como abierto el final, ¿no? A mí eso me gusta porque acá el director te da a elegir a vos el final. ¿Qué hacen? ¿Van a matarlo? ¿No van a matarlo? ¿Van a pegarle hasta que quede inconsciente? No, no, la verdad que no sabemos eso, ¿no? Pero la verdad que me gusta que acá el director nos deje elegir, por supuesto, a nosotros el final, ¿no? Y cómo sería la historia. La verdad que eso me gusta a mí. Me gusta mucho de esta peli, me gustan muchas cosas, sobre todo cuando esto, por ejemplo, cuando el director deja elegir al público al final. También cuando los actores transmiten estas emociones muy pero muy bien y vos sentís la impotencia y la bronca de esta mujer, ¿no? Y también sobre todo cuando ves a los policías que no hacen nada, ¿no? Y también te da bronca eso, te da mucha pero mucha bronca que los policías que están para cuidar, ¿no? Técnicamente, teóricamente digo, están para cuidar y no lo hacen, ¿no? Lamentablemente. Pero bueno, y por supuesto esta película te muestra y también te demuestra lo sucio que está el sistema hoy en día, ¿no? Y lo difícil que puede llegar a ser combatirlo, ¿no? Pero por supuesto, esta mujer nos transmite de que nada es imposible y que el sistema puede ser que uno al sistema se lo puede plantar, ¿no? Se le puede, como se dice acá en Argentina, pararse de manos y enfrentar al sistema, ¿no? Así que yo creo que esta actriz, McDormand, transmite eso muy bien, ¿no? Nos hace creer que todo es posible, ¿no? Por supuesto. Bueno, veores, esto fue la crítica a la película Tres avisos por un crimen, una peli que a mí me encanta, me encantó cuando la vi y la verdad que no me canso de verla porque cada vez que la veo aprendo algo nuevo con ella, ¿no? Así que nada, bueno, veedores, que tengan una buena semana y para todos también, felices Pascuas. Hasta luego. Bueno, queridos veedores, esto fue todo. Ya saben, si les gustó el video, denle like y lo comparten con un amigo.
Y si no le gustó, está todo bien, denle dislike y lo comparte con un enemigo. Hasta la próxima.